Y vamos a ver un video que capta el momento en que un joven ingresa a una casa y se roba una bicicleta, pero con absoluta facilidad. Observen ahí el extremo izquierdo de su pantalla, donde está el canterito de plantas. Ahí va subiendo el joven. Va subiendo en colores, quedó captado. Y aprovechó aparentemente la lluvia, era cerca de las 11 y 45 de la mañana, de acuerdo a la hora que marca la cámara. Y ahí saca la bicicleta. La bicicleta de la nena. Sí. Sube y se va. Se va con la bicicleta tranquilamente. Bueno, nuestra compañera Alejandra Romero tiene más datos respecto a esto. Ale, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Fito? Muy buenos días. Y nosotros ya nos encontramos en el barrio Republicano y aquí, por supuesto, los vecinos están muy preocupados por la situación en la que viven día a día. Fito, nos comentaban que la inseguridad realmente es lamentable ya aquí y nos encontramos en la casa que veíamos ya en el video, Fito. Uh-huh. Esto sucedía alrededor de las 17 horas, a plena luz del día. Ya me encuentro con la propietaria también de la vivienda, la señora Priscila González del Valle. Señora Priscila, esto sucedía ya antes de ayer aquí en el barrio. Ayer, sí, antes de ayer, a las 5:30 más o menos. En plena luz del día. Saltó sobre la muralla y tomó la bicicleta nuevita, carísima, una bicicleta muy cara, y ya pasó otra vez sobre la muralla de este lado, del mismo lado donde entró, salió. Eso decía que la inseguridad aquí en tu barrio es incesante. No, terrible, impresionante, realmente. Así mismo. Ya no se sabe qué hacer. Ahora, creo que sin temor alguno el muchacho ingresó a la casa. ¿Sí? ¿Cómo? Que sin temor alguno el muchacho ingresó. Temor alguno. Completamente no tuvo ningún miedo. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que están pidiendo, señora Priscila? ¿Más seguridad? Pidiendo más seguridad, exactamente. Más seguridad, por favor. Que por lo menos a la noche hagan algún de la policía, como es que se dice, lo que suelen hacer. Algunas pasadas, una cosa así, no sé cómo se llama. Pero me parece que eso sería necesario. ¿Pero solamente la bici se llevó? Sí, solamente eso. Porque no tuvo tiempo seguramente para otra cosa. Si era en pleno día. ¿De quién era la bicicleta, señora? ¿De tu nieta? De mi nieta, sí. ¿Cuántos añitos tiene? Y tiene siete. ¿Siete años? Siete años, sí. Bueno, Fito. ¿Quiénes estaban en la casa? Se quedó llorando, sí. ¿Quiénes estaban en ese momento en la casa, señora? Y estábamos todos estábamos, claro. Sí. ¿Pero no sintieron ningún ruido? No, la verdad que no, supo hacer. Esa es la... Bueno, Fito, y vamos a mostrarles específicamente por dónde saltó este hombre. Y aquí está, ¿reconocen específicamente? Sí. Este lugar donde se ve perfectamente en el circuito cerrado, el Fito. Cantero ahí con salta, la planta, sí. Sí, sin ningún inconveniente realmente. Sí, la verdad es que a pesar de que esas plantas tienen espinas, no tuvo ningún problema. Sí, sin problema. Y por supuesto están pidiendo mayor seguridad, incluso algunos vecinos se nos acercaron también, Fito. Sí. Nos decían que no es la primera vez que sucede esto en el barrio y piden a la Policía Nacional mayor seguridad. ¿Y a cuántas cuadras ahí está la policía? ¿O no hay una comisión vecinal con la que ellos se organicen? Porque ahí por esa zona, yo recuerdo, habían implementado un sistema de alarmas a través del celular, con grupos de WhatsApp. Sí. Señora, ¿cuántas cuadras específicamente estamos de la comisaría? Y estamos, ¿cuántos? Aquí está otra vecina también, Fito. ¿Cuántas sí. cuadras, señora? Que no acá es... la cámara. Yo no quiero salir. No, que no salga, sí, está cuadras, bien. 12 cuadras más o menos estamos de la comisaría y acá estamos viviendo en pleno zozobra porque cada vez que vienen los damnificados siempre hay mucho robo y acá necesitamos más seguridad. Este señor ministro del Interior, me parece, está a cargo usted de todas las policías y queremos más que la policía ande por acá, por esta calle Pizarro, por favor. Y nuestro presidente no vale para nada, hay que cambiar enseguida, no hace nada, porque desde que él subió, a más días hay más robo, más asalto y más matanza. Señora, ¿ustedes tienen alguna comisión formada donde están trabajando por la seguridad? No tenemos, en esta cuadra no tenemos. Ellos tienen allá en la otra cuadra. ¿La otra cuadra es la que...? Sí, sí. La otra cuadra es la que tiene, me dice aquí la señora Fito.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver, señor, si la policía reacciona. El presidente vive a unas cuantas cuadras de la calle. Ah, seis, cierto, claro. Él está a 6 cuadras más o menos. Está viviendo. ¿A 6 cuadras? No, ¿verdad? Él estará en la casa presidencial. Ahí está, Fito. Entonces piden mayor seguridad con urgencia también aquí los vecinos. Bueno, sí, es la zona de la residencia anterior de Mario Abdo Benítez y su familia. Ya no vive ahí seguramente, estará en Burubicharoga. Bueno, ok, Alejandra, gracias. Vamos a estar atentos. Hasta luego. Hasta luego.